estampadora. Después de esta jugada estoy con el Puma Cervento, sacó Hinchazo, dio para Fagundes, entregó para Federico Martínez. Cuando aparece, aparece el fútbol. Sigue Federico Martínez, entregó para Zavala, dio para Martínez, atrás para Pereiro, al medio para Montiel. ¡Tiro! Internacional Montiel. ¡Montiel! ¡Montiel! Allí vino la pelota enviada por Hinchazo. Le quedó a Federico Martínez, que cuando la tomaba decíamos bien el fútbol con la aparición de Martínez. Jugó hacia la punta, tocaron al medio y Montiel aparece para meter un bambolé de pelota filtrando el útil. Contra el ángulo inferior derecho, el arquero Correa decretando Nacional por Marcos Montiel. La apertura, el score. Aparece la famosa ley del ex Montiel, autor del tanto a los 39 minutos prácticamente. Nacional 1, River Plate 0. Montiel, autor de un verdadero golazo aquí en el Parque Central. Cuando el fútbol estaba ausente en el Parque Central, apareció Federico Martínez, que es el más claro en Nacional. Recortó, la descargó a la derecha, vino el centro, una serie de golpes de pecho de los delanteros de Nacional. Le quedó de frente a Montiel, muy bien, apretó la pelota de sobrepique, le pegó a ras del piso, el palo derecho, abrió la cuenta Montiel para Nacional. Aparece el fútbol cuando aparece Federico Martínez. Desde izquierda a derecha llevó la pelota y ganó la jugada, la pasó como que le rebotó en el hombro después Pereiro, que se la da de pecho, y Montiel inclinó el cuerpo y apretó la pelota, la metió abajo. Gana el tricolor 1-0. Uruguay. Ataca River, pelota para Pablo García. Un centro, despeja medias Montiel y se eleva. El goalkeeper Salvador Hinchazo recoge la pelota y va a devolver. Hay temperaturas por encima de lo normal. Levanta la temperatura, vos también, con Prime. Prime, el placer de sentirse adentro. Aplica Isonema Antifire Solution a tu cabaña, a tu casa de madera, y protégela del fuego por 5 años. Llama a la casa de la engrampadora. Con solidez atrapó la pelota el goalkeeper Salvador Hinchazo y está sacando. Sólido como los reboques de Urumix. Urumix, el decano del reboque uruguayo. Sacó Hinchazo, dio para Federico Martínez, el jumbo al partido, se juntó con Fagundes. Atención que tocaron para Fede Martínez, invade, metió el pase para Zavala, lo tiene, va a tirar, tiro bajo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Zavala. Zavala aprovechó el centro, la punta izquierda. Vino el pase de Federico Martínez, abrió las piernas el jugador Gastón Pereiro haciendo túnel, le quedó boca de jarro a Zavala, preparó, sacó el disparo de la canana, remató bajo y ataca Nacional el pórtico riverplatense por Zavala, autor del segundo gol. Nacional 2, River Plate 0. Y ya hay aires de liquidación de partido con este gol de Zavala. Nacional 2, River Plate 0, 7 de complemento. Qué pasta para definir Zavala, ¿eh? Qué bien que definió Zavala, cómo controló el balón, esperó el momento adecuado por entre las piernas del adversario, cambió el palo y dejó al arquero sin nada que hacer, la colocó despacito contra el palo derecho de Correa. Nacional se pone a una distancia difícil de alcanzar, saca una ventaja de 2-0. Los goles los hacen otro, pero ¿quién los genera? Federico Martínez, el jumbo del partido. Encaró en diagonal, le dio el pase a Zavala, que la deja pasar Gastón Pereiro y la pone abajo, al lado del caño derecho. Gana el tricolor 2-0. Sí. Sacó la pelota, River Plate, balón para Joaquín La Vega. Al ataque en forma diagonal se tira, cruzó el balón para Pablo López, que tuvo un desempeño intrascendente en el juego. Lucha la pelota López, la ganó Diego Polenta. Allí está el capitán Polenta, se frenó y se ligó un golpe en el rostro Pablo López, chocando él con Polenta. Polenta como si nada. El balón fue para Lucas Morales, tocó para Zavala. Zavala cruza el útil, gran centro para Camilo Cándido, la arrastra por la punta izquierda. Si se lo propone Nacional, está el tercero. Ataca Cándido, pone pausa esperando a Cartagena, tiró Cándido. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Golazo! ¡Golazo de Camilo Cándido! Y sí, ¿cómo no le va a pegar él? Si tuvo oportunidad, algún otro compañero le desaprovechó. Le llegó la pelota a Cándido, miró el ángulo superior derecho el arquero Correa, y donde puso los ojos puso la guinda. Allí donde tejen las arañas sus telas, coloca el tanto Nacional Cándido, un verdadero golazo definiendo contra el ángulo superior derecho. Y si estaba liquidado el partido, pues mucho más liquiliqui aún. Cándido, autor del tercero, Nacional 3,
River Plate 0. Exquisita definición de Camilo Cándido Nacional. Lo dejaron patear a Cándido, todo para perfilarse y pegarle al arco, y le pegó muy bien. Otra vez de afuera del área, Nacional liquida el partido, lo había preparado, era más que River, se defendía con la pelota atacando. River nunca lo inquietó a Nacional en el fondo, 3-0, una distancia clara en el partido. Qué gran partido de Zavala. Qué pelota le mete a Cándido para bajarla, después meterse en diagonal. Le abrieron el camino, vio el ángulo y allí la puso. Cierra el tricolor 3-0. Griezmann es que...